Hola, hola. muy buenas noches. Good evening to everyone. Can you hear me? Yes Good evening, teacher. Good evening, welcome, welcome. Okay, can you see me? Yes, no. Yes Yes yes. Okay, very good. So in the quality of the audio is okay. you can hear me very well? Yes, no. Yes okay perfect thank you mr william um so um as i said before yesterday i mean um we were working activity uh, that we couldn't finish so i said yesterday also that we are going to be continuing uh with that activity uh, today um there were some of you that didn't participate so today is a good opportunity In order to do it, okay? So, um, let me know here who is missing. Recuerdan este, el día de ayer que estamos trabajando eh, una actividad en la que nosotros teníamos que este, escribir o, o hacer unos apuntes acerca eh, de la familia de nuestro compañero, algunos detalles que nos haya contado, sí. Ahora bien, este, esa actividad no la terminamos. Dijimos que le vamos a terminar el día de ahora, antes de iniciar con la clase. ¿Quiénes este, hacen falta de participar? Hicieron una, un, una consulta antes sí. de iniciar la clase. Claro. No, sé si, no sé si podría eh, sacarme de una duda ahorita o, o, o al final de la clase. Fíjense que en cuanto a la plataforma, uh -huh. sí. con mi duda hasta dónde termina, porque he llegado a una, eh, a la sección 5, en donde ya no me va a continuar, no sé si... Ah, vaya, no, tenemos, tenemos que finalizar este con el examen final. No sé si si usted me muestra este su pantalla y veamos cómo está el progreso, este, okay. y de esa forma pues vemos a ver si le hace falta algo o no. Permítame un segundo, en lo que usted hace eso, yo conecto mi computadora. He llegado he llegado hasta ahí, pero lo que no entiendo si, si Muéstreme Muéstrame, no me la... La... Muéstrame la parte superior. Eh, donde están? Ah, ahí, perfecto. Ahí está bien. Vaya, le explico, don William. Este, usted ya terminó con la plataforma, ¿sí? Ahí lo que debemos fin... revisar es el gráfico, a ver de este dónde nos hace falta algo. Vaya a ser donde dice progreso. No, hombre, ya estamos 10. <laughs> ¿Sí? Este con eso usted terminaba la plataforma, ese era el examen final. Mire, ahí por lo que veo, pues no le hace falta absolutamente nada. Aquí solamente entregarle el diploma. Ah, gracias, no eh, que como decía, con oh, algo y, y, aparecía como, como no deshabilitado el botón, ¿verdad? dice continuar. No, 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 pero aquí ya, ya dice Correcto, mire, entonces, en el gráfico, ajá, en el gráfico ya dice este que está al 100% yo creo que hay una opción, no sé si se la muestra al inicio, de poder imprimir el certificado, No sé si ya lo revisó. Ah, sí, da la opción fíjese, eso sí No, lo no, buscado la verdad, pero verdad. sí, sí, sí. ya Una vez, una vez ya lo completó, ya ya usted puede, puede solicitar ese. Ah, no, Gracias por no, 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 eh, buenas noches. Eh, buenas noches. yo creo que con, el, con la cuestión del diploma, ahí uh -huh. yo leí un, un mensajito que nos mandaron ahí en el... En el uh -huh. en la, que decía que iba a, va a estar disponible hasta el 29. Hasta el 29. Ah, el ok, se... perfecto. Ajá, ajá. Ajá. Bah, perfecto, Pero perfecto. Ya sí, está listo, sí. Porque igual lo mismo me pasó con mi compañero, que yo pensaba que continuaba y decía, y bueno, no ha terminado. Hasta que revisar el progreso, entonces me pareció que el 100%, ajá. Sí, no, nomás tengamos nosotros el 100%, pues este, ahí termina la, la parte de las actividades que nosotros debemos desarrollar en la plataforma. ¿Cómo han sentido los ejercicios de la plataforma? ¿Fáciles, difíciles? Pues a mí algunos sí me costaron. A mí ah. algunos sí me costaron bastante, que pedí ayuda todavía ayer para lograrlos terminar, <laughs> pero sí, este. Lo logré terminar, sí. De ahí los demás, pues no, no, no mucho. Ajá, ok, qué bueno, qué bueno. Perfecto. Bien, ah, prácticamente nosotros ya estamos en, en la recta final. Eh, si no me equivoco, esta es la última semana. Nos quedan únicamente dos clases. La del día de mañana y la del día jueves. Y ahí terminamos. Y el jueves únicamente nosotros lo vamos a ocupar para, eh, para hacer un repaso de los este en este caso de los exámenes que nosotros debemos desarrollar únicamente para eso ya el día de mañana pues estaríamos finalizando con el último tema que corresponde vaya eh, de los que van a participar Evelyn ah Evelyn usted tiene la mano levantada disculpe no no había revisado aquí el zoom dígame no nada que yo no pasé ayer entonces quiero ser la primera ah ok va excelente excelente muy bien entonces iniciemos con esa actividad. Okay. Eh, mi conversación es con Mr. William. Uh -huh. Okay, Mr. Me... Eh, Mr. Liborio is married has three children. His profession is a lawyer. public, public work in his free time he likes to run with his children and or weekend he 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 all, he goes all with this world family. Ok, ma'am. Very good. Ok. Um, bien, perfecto. Muchísimas gracias. Eh, vamos a ver. Don William, ¿Usted ya participó? No, fíjense, yo no sé por qué Beli levantó la mano y trae ganas de hablar de <laughs> Vaya, este, no sé si lo va a hacer usted. Vaya, está bien. Trataré de hacer el intento. No, es, es que de eso se trata. Aquí todo es intentar, sí. Todo es intentarlo. Vamos Good a ver. Evening. Okay. Good evening, everyone. Uh, my classmate was Evelyn Saget. Uh, her name is Evelyn. Uh, her last name is Saget. Uh, her mother' name is Evelyn Alfaro. Uh, she is single and available. She has no children and she worked at a large firm. That's all, teacher. Okay, that's all. Okay, very good. So, um, well, there is someone else who wants to participate. Alguien más que quiera participar. Don Joaquín, buenas noches. <laughs> ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Bien, ayer no pude estar, teacher, porque <laughs> me agarró la tarde y ya. Sí, no, no se, no se preocupe, no se preocupe. Este, estábamos desarrollando el día de ayer una actividad, este, hoy vamos a desarrollar otras. Es, eh, la idea era pues eh, que nosotros conversáramos acerca de nuestras familias con nuestro compañero y de lo, que, de lo poco que podíamos agarrar nosotros eh, o retomar de ellos, lo íbamos a este, exponer aquí en la, eh, en la videoconferencia. No terminamos la actividad. Por eso es que estamos trabajando, este, ahorita en ello. Okay. Ya okay. vamos, a, ya vamos a entrar, este, a la clase, ¿ok? Ok, thank you. Muy bien. Okay, uh, alguien más que quiera participar o ya no. Ya no hay nadie más. Creo que la mayoría, verdad, que participaron ayer. Ok, so we're going to move um, to oh, I'm, oh my god, I just closed it. Uh, we're going to move to the section number uh, five. Just let me show my screen. Okay, here. No está lloviendo por, por esos lugares donde ustedes viven. Ahí está. Un Second section number five. Uh, the, the topic that we we're discussing yesterday was uh, tell me about your family, and the lesson objective that we're going to be developing um, tonight is um, in this. It says in this lesson, participants will be able to listen to a conversation about families. Okay using present continuous so what we're going to do today uh, is just study present continuous i'm going to show you the structures how we can uh, use it with double question just no question positive statements and also I, I mean affirmative statements and also negative statements um, first of all we are going to be watching this video just let me show it to you. Um, let me share the sounds to you in order you can listen it. Well, pay attention to this. Are you ready to talk about your family? I want you to play the conversation and practice it in class. Asking about families. Part A. Listen and practice. Tell me about your brother and sister, Sue. Well, my sister works for the government. Oh, what does she do? I'm not sure. She's working on a very secret project right now. Wow. And what about your brother? He's a wildlife photographer. What an interesting family. Can I meet them? Uh, no. My sister's away. She's not working in the United States this month. And your brother? He's traveling in the Amazon. Can you tell me now where Rita's parents live? What do they do? Type your answers in our discussion box. Page 31, Exercise 3, Part B. Listen to the rest of the conversation. Where do Rita's parents live? What do they do? So, what about your parents, Rita? Where do they live? They live in Texas. Oh, where in Texas? In Austin it's a small city but it's very nice are they still working oh yes my mother is teaching at the university there and my father is a carpenter okay we good so we are going to study now the structures of, right using, now. of using um, sim, i mean present continuous um, Ok, cuando nosotros hablamos de, del presente con, continuo, este, um, es necesario estudiar una estructura del verbo. Um, esta estructura pues está definida mmm, por... Eh, el, Bueno, está definida este, más que todo si, si lo vemos este, eh, como una estructura en sí. Um, por la conversión del verbo en un verbo continuo. En español nosotros este esta estructura del, del del presente continuo nosotros la utilizamos este con por decirlo así todos aquellos verbos que terminan en ando yendo, sí. Um, por ejemplo, si yo voy a estructurar una oración en español utilizando el presente continuo el presente progresivo, como muchas veces se le conoce. Yo digo, yo estoy caminando, ¿sí? Yo estoy corriendo, yo estoy estudiando, yo estoy uh, trabajando, ¿sí? Ando y yendo. Esa es una, una estructura que nosotros utilizamos en español, ¿sí? Ahora, en inglés existe un equivalente, lo único que en inglés no terminan en ando yendo. ¿sí? Eh, el equivalente del inglés sería el ing. El ing es una estructura que nosotros utilizamos para convertir verbos en progresivos. Cuando nosotros hablamos o construimos oraciones en, en este tiempo, ¿sí? veamos cómo funciona eso. Um, en la conversación que nosotros tenemos aquí, permítame, voy a utilizar el annotate. Um, ¿Dónde está? Aquí está. En la conversación que nosotros tenemos aquí, vamos a encontrar oraciones como por ejemplo, she's not working, ok. He's traveling. She's working. Uh, what else? Ah, oh, what an interesting family. But, oh, but in this case, we're using as an adjective. We're not going to see that yet. Let me see. Creo que solamente esas, esas oraciones eh, son las que tenemos eh, haciendo uso del, del, del presente continuo. She is, she is, he is. Um, si lo vemos nosotros ya separado o, o estructurados en, en, en oraciones afirmativas, oraciones negativas, eh, nosotros las podemos definir en la siguiente fórmula. Vamos a ver, vamos a iniciar con, bueno, voy a escribir el título aquí, sería present. Progressive. Vaya, del present progressive. Vamos a trabajar nosotros las oraciones afirmativas. Muy bien, Affirmative Sentences. Para las eh, oraciones afirmativas, nosotros, bueno, de hecho, eh, esto lo utilizamos en todo tipo de oraciones, ya sea afirmativas, negativas, eh, interrogativas, ¿ok? Vamos a necesitar nosotros siempre un sujeto. ¿Cómo hacemos eso? Un segundo. Um, el subject es la parte principal en las oraciones afirmativas. Um, porque es de quién nosotros vamos a hablar, ¿sí? El verbo que en este caso va a terminar en I eh, perdón, aquí es una n, i ng, <coughs> ok, verbo más el ing. Ah, perdón, ah, me estoy. Mis disculpas. Que sería verbo auxiliar más el verbo, ahora sí, con el ing, más lo que nosotros conocemos como complemento o objeto de la oración. ¿Sí? Cuatro elementos: sujeto, verbo auxiliar, verbo con ing y complemento o objeto de la oración. Si nosotros vemos esta estructura y, y queremos convertir una oración um, de esta forma, vamos a definir cuál es el verbo auxiliar que vamos a utilizar. En, en este caso sería para todo la, el tipo de oraciones. Aquí tenemos nosotros que como verbo auxiliar, o sea, este verbo... es el que vamos a utilizar con todas ellas. Verbo auxiliar. El verbo to be. Bien. Ya sabemos las tres formas del verbo to be. ¿Cuáles son? ¿Recuerdan ustedes? Tres formas del verbo to be en presente. Am, um, is, are. Am, um, is, and are. Bien. Ahí tenemos nosotros las tres formas. Ahora las conjugaciones eh, como sujeto, este, con, con el sujeto, perdón, van a variar. Eh, de acuerdo al sujeto que nosotros utilicemos. Si yo utilizo I, voy a utilizar AM. Si utilizo he, she, or it, voy a utilizar is. Si utilizo you, they, we, nosotros vamos a utilizar el are. ¿De acuerdo? Sí, si si ya, ya este. ¿Nos hemos aprendido la conjugación de estos tres verbos? Sí. Yes, teacher. Bueno, si no se las escribo, vayan diciéndome, ¿sí? Bien, um, como sujeto nosotros, aparte de los pronombres, podemos utilizar nombres, ¿sí? Los nombres, ya sabemos que tenemos nombres este, propios, nombres comunes. Los verbos con, lo, con el ing, ¿cómo se forman? Vamos a poner por aquí el verbo to work. Work. Nosotros simplemente vamos a tomar la forma base, la, la forma base del verbo. Escribimos work y le agregamos el ING. Working. Working. ¿Sí? Ahora, hay algunos verbos este, que aplica una regla. Por ejemplo, aquellos que terminan en E. Nosotros lo que vamos a hacer es eliminar la E y agregarle el ING. Eso lo hacemos de esa, mo de esa forma. Ah, vamos a construir ahora una oración. Ya teniendo estos elementos. Si sí pueden visualizar en sus pantallas todo lo que estoy haciendo. Porque a veces en los teléfonos muchas veces no se logra ver. ¿Sí se logra ver lo que estoy haciendo? Yes, yes, teacher. Vaya, perfecto. Yes, teacher. Ok, excelente, excelente. Bien, entonces tenemos nosotros el verbo con el ing. Ya tenemos working. Como complemento, nosotros aquí lo que hacemos es agregar una información adicional. Sí, ser más específicos eh, con respecto a lo que nosotros estamos hablando. Si construimos una oración nos quedaría o nos puede quedar de la siguiente manera. Un segundo. Vamos a ver. Escribimos nosotros un sujeto. Ayúdenme con un sujeto. ¿Qué podemos escribir como sujeto? Patricia. Yo. Patricia. Aquí. Okay. Patricia. Bye. Y con este nombre Patricia. Patricia. Con este nombre Patricia, ¿qué este conjugación del verbo to be debemos utilizar? Is. 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 ¿Por qué is? Es he. Es he. Ah, porque lo podemos sustituir por she. Y she, eh, para ser más específicos, es tercera persona singular. ¿Ok? Tenemos Patricia is, ¿ok? En español, si lo traducimos, sería como decir Patricia está. Y dígame un verbo, cualquier verbo. Estudiando. Est per perdón, ah, es okay. que estudiando. Escribimos aquí, she es Okay, to study Tomamos la forma base del verbo, y escribimos Muy bien, ya tenemos ahí nosotros. Starting. Patricia is starting. Ahora, como complemento, ¿qué podemos agregar nosotros? Si queremos este, utilizar nosotros o dar nosotros información extra. Filosofía. Ok. Patricia is studying philosophy un segundo Vamos a ver philosophy. Muy bien Patricia es estar en philosophy Aquí nosotros ya tenemos una oración afirmativa en presente progresivo. ¿Por qué presente progresivo? ¿Alguien me puede explicar qué es un presente progresivo? En español. Está haciendo una acción. Está haciendo una acción. Muy bien. ¿Qué más? A ver. Porque está haciendo una acción. ¿Qué más? Ajá, cuénteme, ¿qué más? Porque esa acción se está desarrollando. Porque esa acción se está desarrollando. Excelente, gracias, Don William. Cuando nosotros hablamos de presente progresivo o presente continuo eh, y construimos oraciones en este sentido, damos a entender que la acción eh, se está desarrollando en el momento. ¿Sí? Eh, si yo digo, Patricia está estudiando filosofía, ah, ella está en ese proceso ahorita. ¿sí? Yo estoy caminando en el parque. Ah, eso es lo que yo estoy haciendo en este momento. ¿sí? Presente continuo. Ah, ahora bien, ¿cómo, o ¿cuál es la diferencia entre presente simple y el presente continuo, el presente progresivo? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Ya hemos visto el presente simple anteriormente. ¿Para qué lo utilizamos? El presente simple se puede decir que se usa para cosas diarias que yo hago. Uh -huh. y se usa para acciones temporales que voy a hacer solamente por un tiempo por un tiempo determinado, sí. Vale. Ahí tenemos la, 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 prácticamente este, los dos escenarios. El presente simple, nosotros lo utilizamos para cosas cotidianas. Yo trabajo en Walmart, okay. por poner un ejemplo, yo trabajo en Walmart. Es una actividad que yo realizo de forma diaria, ¿sí? Eh, y que muy probablemente va a seguir ocurriendo en el futuro. Ahora bien, el presente con, continuo nos indica acciones que se están realizando en el momento en el que yo estoy hablando, en el, que el momento en que yo estoy transmitiendo la información. ¿sí? Yo estoy estudiando para el examen. Eso es lo que yo estoy haciendo ahorita, en este momento, y probablemente lo, lo continúe haciendo en, en un futuro cercano. ¿sí? Yo estoy uh, trabajando. En una construcción. Estoy trabajando. ¿Sí? Acción que se realiza en el momento. Acción que se está desarrollando. So I, I can say uh, Patricia is studying philosophy. Uh, Patricia is working on a project. Patricia is um, playing video games. Or uh, Arturo is um, working. In a very secret, secret um, program. Okay, so I can use different scenarios, but the action is going to remain in the present and probably, probably we're going to continue uh, doing or developing that action in the future, in the near future. Okay, so that's the dif difference that we have between simple present that is for something that, that that we commonly do or for habits if we want to see in that way or for uh, things that uh, are going to be done in in the future but uh, remain like uh, like like um podríamos decir como como cotidianidades que okay? si nosotros lo vemos de, desde ese punto ahora bien Así como nosotros teníamos en el presente simple tres diferentes formas, forma afirmativa, forma eh, negativa, forma interrogativa, el presente simple también lo tiene. Lo único que aquí es un poco más sencillo de estructurarlo, porque el verbo auxiliar no me va a cambiar en absoluto, aun así sea este forma negativa. ¿Por qué? Veamos lo siguiente. Ya de, de, definimos nosotros que tenemos... Uh, un segundo. Tenemos nosotros este, la estructura del sujeto, verbo auxiliar, verbo ing y más el continuo del obje, objeto. Ahora veamos lo siguiente. Vamos a eliminar esto y vamos a escribir siempre Escribimos por aquí present progressive por aquí vamos a escribir vamos a hacer en rojo negative sentences. Okay. Negative. Vaya, en el caso de los negative sentences nosotros al igual que el presente continuo en su forma afirmativa Utilizamos al sujeto al inicio. En las negativas también ir al inicio. Ahora, el verbo auxiliar, verbo auxiliar, nosotros lo vamos a colocar después del sujeto, que en este caso puede ser am um, is are. Y aquí es el cambio que le hacemos. Vaya, si ¿sí pueden observar la fórmula, si ¿Sí se observa. Yes. yes. Vale, perfecto. Vamos a ver si puede escribir. Vamos a ver. Sujeto, verbo auxiliar is or am, el not, verbo con ing y el complemento. Esta sería la otra fórmula. ¿Cuál es el cambio que le hacemos a la oración a diferencia del anterior? Es que aquí nosotros agregamos el not. Es más complejo construir una, una oración este eh, en presente simple. ¿Por qué? Porque nosotros en, en las oraciones en presente eh, simple afirmativas nosotros solo utilizamos sujeto, verbo, complemento, tres cosas. Cuando convertimos este esa oración afirmativa a oración negativa hay que hacer otro cambio porque debemos agregar verbos auxiliares. Agregar el not y agregar el verbo este eh, principal o el verbo acción. Sí. Eh, aquí no. Aquí simplemente agregamos el not. Aquí ya tenemos nosotros definido cómo vamos a construir esto. Um, tenemos el verbo con el ing. Esto ya lo expliqué anteriormente. Es simplemente tomar la base del verbo y agregarle ing. Y los verbos que terminan en e eliminamos la e y le agregamos el ing. Sí bastante sencillo complemento información extra vaya escribamos una oración eh, ejemplo aquí en el chat todos escribamos una yo voy a tomar una y la voy a trasladar para para aquí a la pizarra escriban una oración en el chat haciendo uso de esta estructura negativa La primera que envíen en esa voy a tomar de ejemplo. Perfecto, aquí tenemos la oración. Ejemplo, vamos a escribir, Davis. Vaya, aquí tenemos la oración ejemplo. Davis is not eating eggs at breakfast. Por ahí tenemos otros ejemplos que están muy bien estructurados. Por ejemplo, María Vilorio nos comparte la oración. Alexander is not running in the gym. Okay. Marco is not playing basketball. Basketball. Okay. Tenemos nosotros ahí. Bien, tenemos nosotros ahí otra oración que dice My sister is not working in this moment. Bien, todas esas eh, tienen una muy buena eh, estructura. Teachers teaching English, one is not cleaning house. Tienen una muy buena estructura, todo está correcto. Vamos a tomar estas, eh, esta oración este, con el objetivo de identificar lo siguiente. Eh, seleccionenme, yo les voy a, bueno, voy a eliminar esto. Denme un segundo antes de, de hacer esta, esta pequeña actividad. Vamos a ver. Ahí tenemos la oración. Um, what I want you to do right now, using the, the annotate, utilizando el annotate que ustedes tienen en Zoom, colóquenle una estrella. Eh, las estrellas son estas que nosotros podemos colocar. Por ahí a, aparecen eh, en, la, en la opción de stamp, dice. Donde dice stamp, ahí aparecen unos dibujitos que nosotros podemos seleccionar en, el, en la opción de annotate. Ok. Vaya. Seleccionemos nosotros con una estrellita eh, donde se encuentra or where do we can find the verb with ing. What is the verb with ing? Okay, thank you, William. Very good. Vaya, solo Williams este seleccionó la opción. Ok, so, can you please... ¿Ah? ¿Hola? No, no encuentro las estrellitas. ¿les? Ah, vaya. Este, en la parte del Annotate, es una, una opción que tiene Zoom en, el, en, el, eh, en la banda principal que dice Annotate. Cuando nosotros la activamos, eh, aparecen varias opciones en la parte de arriba. Eh, primero aparece seleccionar texto, dibujar y seguido de eso aparece stamp. Si nosotros seleccionamos stamp, nos aparecen como varias varias iconos. Eh, nosotros debemos seleccionar uno, ¿sí? Podemos seleccionar corazones, podemos seleccionar estrellas, podemos seleccionar cheques o podemos seleccionar. Aún aquí, en... aún en el celular, teacher. Ah, en el celular, sí, no sé si se pueda. Ahí sí, ah, no sé. Sí, celular. es muy probable. Es muy probable que no se pueda. Sí, así que no, no se preocupe. Vaya. Ahora, ¿dónde podemos encontrar nosotros el, el objeto de la oración? ¿Cuál es el objeto de la oración? Selecciónenlo. Los que ya tienen la, las, las estrellas, selecciónenlo. Muy bien. Veo a Don Joaquín por ahí, a Mayra. Muy bien, ¿quién más está por aquí? Muy bien, Sofía. Va, excelente. Esa sería, eh, eso es lo que nosotros este, tenemos como objeto de la oración. Vaya, seleccionen el verbo auxiliar. ¿Cuál es el verbo auxiliar? Muy bien, excelente. Seleccionenlo, seleccionenlo. Muy bien, perfecto. Excelente. Ya veo que varios ya están este, utilizando las herramientas. Ahora, el sujeto. Escriban este, por qué pronombre podemos sustituir ese sujeto. Sí. Ok, gracias. He. He. Vaya, ahí están escribiendo en grande. He. Excelente. Ahora bien, eh, seleccionen el adverbio. Seleccionen el adverbio. ¿Cuál es el adverbio dentro de la oración? Ajá. El adverbio. ¿Cuál es el adverbio? Ups. ¿Qué es un adverbio? A ver. ¿Sabe qué es un adverbio? Dime si pues, sí, ¿no? En la Ajá. clase recuerdo, teacher, que deciste si que era darle como realce a, no sé si, si tal si vez a la acción, para mí en uh -huh. este caso sería ex entonces, comiendo huevos, no sé si estaré equivocado. Mm, o vaya. será breakfast. Vaya, le, le, les explico. Un adverbio. Verbo. Hola. El que está complementando a un verbo o a un adjetivo. Excelente, excelente. Ese sería este, es... la, ajá, eh, el, el uso que nosotros tenemos para, para el adverbio. Complementa el verbo, complementa un adjetivo. Un adverbio, la función de él es modificar este, un verbo. ¿Sí? Adverbio. Y este adverbio. Este nos indica a nosotros una estructura, una este, un significado diferente en algunos casos o, o realza en algunos casos este su significado. Ahora bien, el adverbio dentro de esta oración sería not. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? Porque está, com está complementando a un verbo. Y está este caso... comp está mm -hmm. complementando el verbo y lo está convirtiendo en qué. O modificando, se puede decir, Ticho. Ajá, está sí, modificando es un verbo. El... Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué lo está modificando? ¿Por qué? ¿Por qué está transformando este verbo? Porque ya está negando que lo está haciendo. Exactamente, ya el significado del verbo eh, principal ya no es el mismo. ¿Sí? Está negando la acción. Exactamente, está negando la acción. Está eh, transformando su significado. Cuando yo digo David is eating, David está comiendo. Yo estoy utilizando la función principal de este verbo. Ahora, si yo le agrego un adverbio, ¿qué es lo que pasa? Me transforma ese verbo en un negativo. Esa es la función del adverbio, sí. Transformar, complementar. Eh, resaltar significados del verbo y muchas, en muchos casos también este um, los eh, transforman los adjetivos los significados de los de los eh, adjetivos sí ahora bien ya tenemos nosotros esta estructura intentemos construir una oración Basándonos en, en la forma afirmativa, la forma negativa, una oración en forma interrogativa. ¿Pueden identificar cuáles serían los cambios que le haríamos a una oración? Si la tenemos eh, en forma afirmativa o negativa. Primero iría. Exactamente, sí. Nosotros lo que vamos a hacer, ya, ya voy a borrar este algunas cosas aquí. Un segundo, ah, perdón, ahí está. Vamos a dejar esto aquí. Vamos a mover esto aquí. Vamos a vamos a editar esta, esta oración. La cuando nosotros tenemos una este forma interrogativa simplemente cambiamos El orden de la oración, en este caso, colocamos el verbo al inicio. Miren lo que, lo que estoy haciendo ahorita aquí. Colocamos el verbo al inicio. Sería is, en este caso. Continuamos con el sujeto. Y el resto de la estructura se mantiene igual. Este es el único cambio que hacemos nosotros. El is, que antes estaba ahí, lo pasamos al inicio, ¿sí? Lo trasladamos al inicio. Ahora, esta sería una oración, pero le hace falta algo. ¿Qué será? El signo. Sí, el signo de interrogación, ¿sí? El signo de interrogación. En todas las oraciones interrogativas nunca debe faltar ese signo de interrogación. Caso contrario, no eh, tendría sentido ¿sí? si nosotros la leyésemos. No tendría este, el, um, el mismo significado o el mismo propósito de la oración. Cuando yo pregunto, ¿debes not hearing at? At breakfast, cómo traduciría yo esa oración, a ver, ayuda, ajá, ¿cómo la traduciría? No he no estado. comiendo huevos el desayuno en el desayuno. Ah, en el desayuno. No. Muy bien. No. ¿Sí? Vaya. Ahí nosotros, este. Un segundo. Creo Vaya. que sería más que todo el tono de voz, ¿verdad, teacher? Para poder mencionarlo, porque si no. Es una oración nada más que está diciendo. Sí, 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 exactamente. Vaya, cuando nosotros hacemos, hacemos este tipo de preguntas, eh, aquí como tenemos una, una forma interrogativa negativa, este, nosotros la traduciríamos como uh, no es eh, David no está comiendo este, huevos en el desayuno, David no está, oh, perdón, Davis no está comiendo este, huevos en el desayuno. ¿Sí? Es, eh, lo debemos entonar nosotros esta oración. Ya la, anteriormente hemos visto la cuestión de, los, eh, de las entonaciones, ¿verdad? Cuando hacemos un rising, cuando hacemos un, un, un falling. En este caso, ¿qué tipo de entonación sería? ¿Rising o falling? Falling. Falling. Ajá. Ay, no, es que va para arriba. Ah, sería un rising. Rising es hacia arriba. Sí. Right. Y un falling, falling es hacia abajo, ¿ok? En este caso nosotros vamos a hacer uso del rising intonation, ¿ok? Is David not, breakf not eating breakfast? No eggs at breakfast? Is David not eating eggs at breakfast? Si, si ven, la entonación va subiendo, sí. Ahora bien, ¿qué nos indica esta oración? ¿Cuál serían la, ¿Cuáles serían las respuestas que yo le daría? Eh, a este tipo de oración. No. He is not eating eggs at breakfast. Ok. Mis probables respuestas se van a basar en... Yes. No, perdón, sería... Eh, podríamos escribir no. Davis... It's not. No, I think it would be yes, teacher. Yes, maybe oh. not eating eggs at breakfast. Yes, Davis. vaya qué sucede aquí tenemos dos opciones responder con no y responder con sí eso lo vamos a ver nosotros siempre para este tipo de, de oración cuando utilizamos un auxiliar este en este caso el is nosotros vamos a, eh, a, a contestar con un yes no answer ok ahora bien Sucede que como es una oración interrogativa negativa, y, y no los quiero confundir con eso porque, este, eh... vale, ¿cómo les explico esto? Cuando es una oración interrogativa negativa, si yo quiero confirmar la, la acción que yo estoy preguntando, o sea... Eh... He not. Ajá, sí. Cuando yo quiero confirmar este, esa, esa acción, yo voy a utilizar una estructura negativa, porque la estructura de la pregunta es negativa. La pregunta es, sería en español, este, de ¿Davis no está comiendo huevos en el desayuno? O sea, ¿Davis no está comiendo huevos en el desayuno? ¿Qué estoy buscando yo con esa pregunta? Sí, una respuesta de sí, una respuesta de no. Ahora, si yo digo sí, mi respuesta va a ser: o sea, lo contrario a lo que me están preguntando. Eh, Davis no está comiendo huevos en el desayuno. Sí. Ok. Um, puedo decir yo en español. Ahora, yes, Davis is eating eggs at breakfast. Aquí nosotros tendríamos nosotros que confirmar este. Eh, la, con la estructura completa para nosotros podernos dar a entender. Porque si yo solo digo yes, Davis es la respuesta corta que yo estoy dando, me está indicando de que este es lo contrario a eso. ¿sí? No sé si me voy a entender o los estoy confundiendo. Yo la entiendo, teacher. Mm, ok. ¿Los demás? ¿Me ayudan, por favor? ¿Sí se comprende? ¿Sí me estoy dando a entender lo que quiero decir? decir? Vaya, perfecto, excelente. Ahora bien, otra forma de, de, de confirmarlo sería también utilizando la estructura eh, negativa. No, David is not. Ok, no david is not eh, si, si yo le pregunto por ejemplo a alguien este no estabas bailando este ayer en la fiesta no no estaba perdón no esa, esa oración eh, tendría que ser Uh, voy a utilizar un, un nombre este propio, sería, no estaba eh, Stephanie bailando ayer en la fiesta, ¿sí? Para poder confirmar, eh, yo necesito utilizar la estructura completa, ¿sí? Yes, Stephanie, uh, si sí, como en este caso va a ser, eh, perdón, esta este es una oración en pasado progresivo. Tendría que ser una oración en, en presente progresivo. Permítanme. Déjenme estructurar una. Bueno, lo voy a escribir porque así me sale mucho más fácil. Voy a cerrar todo esto. Sería en presente progresivo. Está utilizando una, un pasado progresivo. Mis disculpas. It's Stephanie. It's Stephanie. Dansen party, okay. is stephanie dancing in the party? okay. is stephanie dancing in the party? las respuestas que nosotros podemos utilizar sería como yes. Eh, she's dancing. no. she's not dancing. okay cuando nosotros tengamos esta estructura interrogativa, afirmativa. Ahora, caso contrario, nosotros utilizamos este, eh, la otra estructura que, que veíamos hace este, un momento. No sé si me voy a entender, o los estoy confundiendo. ¿Sí se comprende? Dígame, porque así... Sí, teacher. Sí, teacher, se comprende. Vaya, vale, perfecto. Ahora, aquí, vaya, vale, perfecto. Ahí tenemos nosotros estas, estas dos estructuras, ya sea afirmativa o negativa. Este, pero existe otra que ustedes también ya conocen y es formar las famosas preguntas con WH words. Vamos a cambiar el complemento para que tenga un poco más de sentido. Stephanie, what is Stephanie playing? Okay, what is Stephanie playing? Cuando nosotros tenemos un WH question, nuestra respuesta este, no se va a limitar a una sola. O sea, van a haber muchas variantes. Si yo pregunto, ¿What is Stephanie playing? probablemente la respuesta que yo voy a obtener sería: She's playing soccer. She's playing basketball. She's playing volleyball. ¿Ok? Son o um, informaciones específicas las que yo estoy solicitando con los WH questions ¿ok? puedo cambiar el WH questions por ejemplo y quiero preguntar sobre este fechas ¿cuál voy a utilizar? When When quiero preguntar eh, por ejemplo, sobre lugares, ¿cuál voy a utilizar? Where. 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 ¿Ok? Son WH words que nosotros utilizamos para obtener información específica, ¿sí? Que no siempre va a ser la misma. Eh, a diferencia de los, eh, esto en español le conocemos como preguntas, las famosas preguntas abiertas, ¿sí? Porque dan eh, la posibilidad de extender nosotros la respuesta, ¿sí? Eh, las preguntas cerradas son aquellas que se limitan a contestar como sí y no. Eh, esto en español, ¿verdad? En inglés se les conocen como just yes, no question y wh-questions. No sé si me voy a entender. Está fácil, ¿verdad? Yes, teacher. Vaya, excelente. Ahí tenemos nosotros esta estructura del presente progresivo. Ahora bien, um, como ustedes ya terminaron la plataforma, yo les voy a dejar eh, una, un enlace para que ustedes le den un repaso a esto que hemos visto ahora. Se los voy a compartir aquí en el chat. Voy a dejar de compartir aquí. En un segundo aquí tengo el enlace se los voy a dejar en este enlace lo, lo interesante de este enlace es que toda la información para comprender mejor la estructura, este, la vamos a encontrar um, algunas, algunas definiciones en, en español, pero los ejemplos se mantienen en inglés y toda la estructura en inglés, ¿verdad? Este, solamente la, la, las explicaciones o, o algunas definiciones es que nosotros vamos a encontrar en, eh, en español ok, de ahí lo demás, esto solamente es para que se logre comprender un poquito más, hagan una lectura de eso, este, y el día de mañana eh, ustedes me van a traer tres ejemplos de afirmativo, tres ejemplos de negativo y tres ejemplos de interrogativo, de acuerdo sí, no ok, okay, okay de acuerdo Vaya, okay. excelente. Bien, entonces vamos a trabajar en eso. Este, si tienen alguna duda, me preguntan por el chat, eh, voy a estar pendiente, este, de poderles contestar y solventar cualquier cosa. Y lastimosamente, pues se nos ha terminado el tiempo. Me gustaría seguir explicando otras cosas siempre de este tema, pero lo vamos a abordar el día de mañana. Eh, recuerden, el día de mañana tenemos ya la última clase. Porque el día jueves lo que vamos a hacer es un repaso de, del examen, del examen final. Y si no me equivoco, no estoy muy seguro, pero creo que siempre les hacen como una encuesta. O toman unos 5 o 10 minutos, parece ser, de la clase. No, no, no recuerdo si va a aplicar para, para esta clase, pero este, existe la posibilidad de que eso suceda. Bien. Entonces, nos estaríamos viendo el día de mañana. Cuídense, bendiciones, pasen una feliz noche. I will see you tomorrow, um, same schedule, 8 o'clock. Good night, teacher. Good night. Good, night. Good, night. Good night, teacher. Good night, see you tomorrow. Bye-bye. Bye. Good night, teacher. Good night, Mayra. Have a nice night.